Espero que nada le pase a mi hijo. Que Dios lo ayude. Virus, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Sí. ¿Te traigo tus medicamentos? No, gracias. Que Dios los ayude. ¿Aló? ¿Señora Narín? ¿Aise? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? Vamos, dime, ¿qué pasó? ¿Qué? Hija, ¿qué pasó? Se llevaron a Sila. ¿Qué le pasó a mi hermana? Cumplirán la sentencia. Salir. ¿Qué estamos esperando aquí, Vedar? ¡Vamos! No te podrás escapar de esto, Boran. Debías unir a la tribu, pero en lugar de eso, desobedeces las tradiciones. Eso no es ser un verdadero jefe, es vandalismo. ¿Vandalismo? Si algo le pasa a mi mujer, entonces verás lo que es vandalismo. Tú no tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Destruiré todo lo que amas, jefe Ahmed. Boran, piensa en Sila. Eso es lo que importa ahora. ¿Está bien? Boran. ¿Verdad lo que me dijeron? ¿Cómo pudiste hacerlo, papá? ¿Pero cómo pudiste? Tus hijos no significan nada para ti. ¿Acaso no piensan en el dolor que le causarán a su propio hijo y a su nieto? Narín, cálmate, hija. ¿Quieres que me calme? Van a matar a Sila. No sé cómo está mi hermano. ¿Y tú me pides que me calme? Narín, hija. Es suficiente. Es suficiente, mamá. Lo miraste a los ojos y le mentiste. Jugaste con nosotros, diciendo que había huido de nuevo. ¿Cómo pagarás por esto si le pasa algo a ella, mamá? Digamos que no te importa, Sila. ¿Pero acaso no te importa pedir Han y mi hermano? ¿Cómo pudiste separar a un bebé de su propia madre? ¡Eres una mujer sin corazón! Narín, hija. No vuelvas a llamarme hija. No me llames hija porque yo no te llamaré madre. Narín, ¿qué sucede, hija? Ahí se llama al doctor. Selir, ayúdame. Narín, hija. Narín. Narín. Narín.